sábado 7 a las 16 horas en la calle Madero 383 se va a hacer la inauguración de lo que es la oficina de empleo y capacitación laboral. Este es un anhelo que el señor intendente nos ha pedido hace bastante tiempo, que hemos podido lograrlo después de tantas trabas burocráticas, traerla a Maipú. Esta oficina en sí es una humilde oficina, una austera oficina, pero nos permite a nosotros como comunidad bajar todos los que son los planes de esta problemática de nivel nación. Así que, bueno, como todos sabemos, el empleo y el trabajo son las problemáticas mayores que tenemos a nivel municipal y país de solucionar los temas. Entonces, bueno, esto permite traer muchos programas para enfocarlo de distinto enfoque. En sí, esta oficina lo que va, la función básica va a ser articular con distintos entes intermedios, como es el Centro de Formación Profesional, con la Cámara de Comercio, con las empresas privadas, con la educación, como para ir solucionando distintas problemáticas. El tema central que nosotros vemos en Maipú, con el tema de los chicos jóvenes de 18 a 24 que no estudian y trabajan, bueno, son problemáticas que están abordadas con planes que ahora Emilia Larrea, que va a ser la coordinadora de la oficina, va a explicar. Lo que quiero yo agregar es que este trabajo es a nivel de comunidad, va a intervenir en distintos planes. Así que, bueno, invitamos a todos a que celebremos que Maipú haya esta oficina y nos permita bajar para abordar este gran problema que es el empleo y el trabajo. Sí, la oficina de empleo va a estar destinada a brindar acompañamiento y asistencia personalizada en todo lo que es referido al tema laboral, siempre impulsando el trabajo registrado. A la persona que se presente e inicie el tema laboral, se le va a brindar un acompañamiento y se lo va a asesorar respecto a, por ejemplo, lo que es el armado de un currículum vitae, lo que es la presentación en la primera entrevista de trabajo. También está destinado a aquellas personas que quieran iniciar una actividad económica de forma independiente, como son los emprendimientos. Van a ser diferentes funciones la que va a cumplir la oficina de empleo, no solamente destinada a las personas que estén en la búsqueda, sino también a aquellas personas que quieran emprender una actividad. Además, una de las funciones más importantes va a ser el poder gestionar los diferentes programas que tiene el Ministerio de Trabajo, porque si bien actualmente el Ministerio tiene los programas, Maipú no los podía acercar a la comunidad debido a que le faltaba esta oficina de empleo. Así que bueno, entre los programas podemos mencionar, por ejemplo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el programa de empleo independiente, el entramado productivo, el programa de inserción laboral. En sí hay muchos programas. Primeramente nosotros, bueno, con la apertura de la oficina de empleo vamos a poder gestionarlos, así que bueno, ya cumplimos el primer paso para poder acercarlos a la comunidad. Bueno, la oficina va a estar abierta con atención de media y más gente que se va a agregar, pero para atender todas las demandas que tenga la gente. Además de eso, también vamos a hacer una búsqueda activa, o sea que vamos a agregar gente de la municipalidad para que hagamos el contacto con las empresas privadas, ofertarles los programas, ir a los centros de formación, trabajar en conjunto como se trabajó con educación, el COPRET, por ejemplo, hace dos días. El tema es tratar de buscar un enfoque a esta problemática que a futuro va a ser grave, porque uno nota cambios tecnológicos y nota distintas demandas que todavía no están desarrolladas ni capacitadas en la gente. Bueno, los invitamos a todos a la inauguración de la oficina de empleo que se realizará este sábado a las 16 horas en la dirección Madero 383.